Las redes sociales maximizan el poder de boca a boca y son un entorno perfecto para llegar a un número de clientes potenciales de forma fácil, sin costo, explica Denis Pavón, desarrollador de ecosistemas de emprendimientos. Bueno, todo emprendedor cuando está empezando empieza con poco presupuesto generalmente, ¿verdad? Lo bueno es tener una excelente idea y tratar de resolver una necesidad o un problema. Las redes sociales son una excelente herramienta para dar a conocer esta solución o oferta que estás haciendo, ¿verdad? Y es una herramienta gratuita que puedes empezar a utilizar, y lo mejor para iniciar es hacerlo a través de una comunidad. Entonces, primero creas una página, ¿verdad?, como emprendedor, acerca de tu producto o servicio. Luego comunicas, ¿verdad?, acerca de esta página a tus seres más cercanos, a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos, a tus colegas, ¿verdad?, para que empiecen a seguir y empiezas a generar comunidad. Otra alternativa que muchos emprendedores están utilizando también es crear comunidades, grupos en páginas de Facebook acerca de productos o servicios que ustedes ofrecen. Por ejemplo, si tienes un emprendimiento de plantas, ¿verdad?, o de viveros, entonces crear una comunidad de gente que adora las plantas, por ejemplo, o unirte a comunidades donde ya hay un número de miembros mayor. Asimismo, Pavón refiere que conectar con comunidades de emprendedores para promover sus páginas y productos puede ser uno de los tips para alcanzar mayor cantidad de clientes. La publicidad obviamente es costosa, ¿verdad? Y si utilizas esta herramienta, esto puede generar un gran costo. Sin embargo, hay alternativas o hacks para poder evitar estos costos de entrada, ¿verdad? Y una puede ser esta, precisamente utilizando estos grupos para ofertar, ¿verdad?, tu producto o servicio basado en la interés de las personas. Lo otro también puede ser es conectar con comunidades de emprendedores. Existen diversas comunidades de emprendedores, como Impact Hub es una, por ejemplo, y puedes conectar con otros emprendedores para que juntos se promuevan sus páginas. Entonces, esta es una estrategia que se está utilizando bastante, donde emprendedores que ya tienen un mayor número de usuarios promueven a otros emprendedores y de esta forma se van apoyando. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.